ba 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 si ba ba oh oh si ba 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 si ba ba oh oh si ba ba. Esa USAL creo que es un ejemplo de una apuesta por la cultura. Lo ha sido siempre, antes, ahora y por supuesto queremos que sigan en el futuro, ¿no? En nuestro teatro especialmente, es un teatro solo esos 2 meses con el tema del COVID, pues lo tuvimos que mantener cerrado porque estábamos en confinamiento y no se pudo hacer nada, pero desde que se nos pudo abrir, con la capacidad que nos permiten, 145 personas, pues no hemos dejado de hacer actividades culturales durante este año y lo que llevamos de este también, el año pasado y lo que llevamos de este, pues manteniendo una actividad cultural, ¿no? Y creo que eso también, bueno, hay que decir que estamos preparados para mantener la cultura en nuestro pueblo. Digo, gracias al teatro, que es un equipamiento relativamente nuevo, ventilado, bueno, en condiciones para seguir haciendo cultura, ¿no? Creo que la programación de este festival de danza y cine danza, Danza Attack 2021, han escogido, creo que bueno, una buena programación para desarrollar en el Sausal, pero no solo en el teatro, sino también en los exteriores del municipio, con todas esas medidas COVID que hay que tener. Y bueno, ahí se lo ha currado Juan para que eso sea una realidad, para seguir manteniendo esa danza urbana, esas cosas en la calle, especialmente el último día. Y bueno, creo que la programación es bastante completita. Y nosotros estamos encantados que Danza Tag, el año pasado, sabemos lo que sufrió en este caso Juan para intentar que se hiciera. Al final logramos hacerlo entre todos, llegamos a un acuerdo y llegamos entre todos. Y creo que ha elegido un buen sitio. Nosotros estamos encantados de recibirlo en Sausal por segundo año consecutivo, visto el éxito de verdad que tuvo el año pasado también, porque la verdad que fue, nos sorprendió a todos el éxito que tuvo ese en el Sausal la primera vez. Se está haciendo hace un montón de años, por supuesto, ya es 11 años, pero el Sausal era la primera vez y la verdad que estamos encantados de que Danza Attack se celebre en nuestro municipio. Creo que la cultura es riqueza porque, bueno, potencia lo que es la parte comercial de un pueblo, porque también es importante, un pueblo pequeñito como es el Sausal, que no llegamos a 9.000 habitantes, pues la cultura pues nos hace, bueno, repercute también en el comercio local, que eso también es muy importante, y seguro también que los espectadores que atenderán este interesante llamamiento, pues vendrán a nuestro pueblo, y por eso, gracias Juan también por eso, y nada, creo que están las medidas sanitarias garantizadas, y lo que digo que es de valiente lo que están haciendo la gente de la cultura, a pesar de cómo están las cosas, de seguir haciendo programación, y también hay que dar las gracias a Juan por esa valentía de seguir manteniendo la cultura en nuestra isla y hoy en el municipio del Sausal. En este caso, empezábamos, nos daban las gracias a la Fundación DISA, pero yo tengo que confesar que nosotros somos los que nos sentimos profundamente agradecidos, profundamente felices de volver a ver la cultura. Comentábamos antes de la rueda de prensa que el año pasado uno de nuestros primeros eventos de vuelta a la normalidad fue precisamente la rueda de prensa de Danza Attack, que en aquel año compartimos en el Cabildo. Pero es que en la Fundación DISA estamos convencidos del valor de la cultura, y si normalmente tiene una capacidad transformadora espectacular, en estos momentos en los que estamos tan necesitados de normalizar lo que nos ha tocado vivir, pues más valor si cabe tiene un evento cultural como este. Para la Fundación DISA, uno de nuestros focos en el ámbito cultural está la generación de nuevos públicos, de nuevos consumidores de arte. Y si me permites, creo que Danza Attack cumple con creces ese objetivo, esa misión, porque al fin y al cabo es un esfuerzo no solo de programar danza para el público en general, que se agradece para todas las personas que nos apasiona esta disciplina, sino porque además lo acerca a público mayor, a público joven, a público con especiales necesidades, lo saca a ámbitos que no son tradicionalmente culturales. Y para nosotros, desde nuestra forma de entender la cultura, esa es una de las capacidades más fuertes que tiene, de sacarlo, de abrirlo, de hacer ver a público que habitualmente no tendría por qué o no tendría el interés de acceder a un espacio de danza, de descubrir nuevas formas de entender el arte, nuevas formas de entender el arte en movimiento. Bueno, esta maravilla, la niña, como la han bautizado ya en el Sausal, es una pieza única. Siempre elegimos una muñeca y se confecciona ex profeso. Y esta es obra de una niña, de una chica de Ravelo, que se llama Lucián, y tiene enamorado
a todo el que la ve y a todo el que la toquetea y la tiene cerca. No tiene nombre, hasta que si quieren bautizarla, pues están en su derecho ya. En medio tenemos encuentros profesionales en forma de foros, reuniones de artistas para generar dinámicas que creen otros proyectos, que me parece muchísimo más interesante que crear un proyecto. Intentamos que se crucen las acciones para que eso dispare proyectos nuevos. Y eso pasa pues, en el foro, en las reuniones que tendrá la Asociación de Artistas del Movimiento Pie de Base, los foros que harán en danzas urbanas. También vamos a tener un apartado de expositivo muy interesante. Hemos recibido en material de cine danza 1.412 piezas de 106 países distintos. Eso da una muestra, creo, bastante interesante de cuál es el alcance del festival. La selección del Certamen Internacional de Cine Danza, que es el 11, que es el más antiguo de España, será pues en el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, en Puerto de la Cruz, en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, en el equipo PARA, en Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife 2, en La Esperanza, donde además hacemos una mañana de encuentros y charlas con las personas que están allí, y en Naguere Cultural, en San Cristóbal de la Laguna. Y este primer viernes es donde aquí mismo vamos a proyectar esa selección final y se dirán cuáles son los premiados, además en un espacio que vamos a cerrar con Obdulia Bustos bailando en vivo, con un espectáculo que se llama Bailando con mis sombras, Dancing with my shadows. Y los espectáculos de danza en vivo en el teatro tienen una página que se llama Tiquety, entrando en el sausal.es o en danzatac.com, tienen acceso a la página de tanto del teatro como de Tiquety, donde se pueden comprar las entradas para la danza en vivo de los días viernes y sábado 14 y 15 de mayo, respectivamente. Para la pieza que se celebra aquí en vivo de Obdulia Bustos, también en la página web de DanzaTac hay un correo electrónico, porque aquí es gratuito, para reservar las entradas.